What's the news on our friend, Leon? He's not making it easy. The sample? Sadler's got it. It seems he sniffed out our little game. Perfect. Just so we understand each other clearly, I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah, we'll see. Quite a jolly mess he's made, that Leon. But all for the better. Sadler's people have fallen into a panic. Their destruction is only a matter of time now. Once he gets Ashley back, his job will be finished. He'll no longer be a factor. No, I'm leaving Leon to Krauser. Hurry up and retrieve the sample. Maybe you forgot, Wesker. I don't always play by your rules. Bueno, chicos, pues estamos... Nueva zona. Venga, vamos. Vamos a ver. Buena mercancía en oferta, extranjero. El mapa del tesoro. Eso no viene bien. Ya no hay maletines, ¿no? Ya llevo el grande. A ver, ¿podemos vender algo por aquí? Esta pinela. Y el rubí. Y los ojos estos no aparece la jarra, con lo cual voy a esperar este un poco más adelante si no los vendo, porque yo creo que me he debido dejar el tesoro. Vale, de todas formas, prácticamente tenemos todo comprado. Vamos a ver. A ver, uff, ¿cómo está esto? Magas por hombro, pero si lo había colocado, macho. A ver, eso por allí. Joder. De vida estoy lleno. Es que tengo que tomarme estas dos, tío. Tengo que tomarme esas dos. Voy a colocar eso ahí. Esto aquí. No. Eso ahí. Eso ahí. Y esto ahí. Tengo espacio para coger dos cosas nada más. Si no gasto munición. Que debería gastarla. ¿Qué hago? ¿Voy con la TEN? ¿Voy con el francotirador? Vale. No, voy a ir con la escopeta. Es que tengo mucha munición de escopeta. ¡Cogerlo! A ver. Bien. Espérate. Además tengo esta de fuego. Vamos a tirarla. Arder, condenaos. Ya estamos con los hachitas. Escopeta. ¿Dónde vas tú? Que te has acercado demasiado. Bueno, por lo menos son plagas de las buenas, como digo yo. A ver, acercaos. Eso, adiós escudo. ¿Y ahora qué? ¿Sin escudo qué hacéis? Eso, agrupa. Bien. Sí, para las plagas es que es mejor la TEN. Es que la TEN elimina plagas que la gusta. Esa se resistía un poquito, ¿eh? Venga. Vale. A ver, tenemos dos rutas. Rututu. El Rututu viene por aquí, ¿no? ¡Anda! Si es un Tristán, ya, a ti se te echaba de menos, ya dura poco. Eso es. Barbacoa, sí señor. Vamos por aquí, ya que estoy, que he explotado esto, a ver si... Mira, me han dejado ahí... Un lince de estos, un tesorito, está ahí al lado. Vale, pero no lo voy a poder coger, ¿no? Tengo que entrar por el otro lado. Y el otro lado es... Ah, tengo que dar la vuelta por ahí, vale. Buena historia. Venga, vamos por aquí. Rututú. Venga, oigo las porras eléctricas por ahí. Fuera, ¿no? Vale. ¿Y tú? ¿Plaga? Sí, vale. O desde tan cerca, escopetazo. Vamos a acercarnos un poquito. Es que le falta poco, ¿eh? Bueno, le falta power a esta escopeta, ¿eh?
Por suerte llevo bastante munición. Me hace un francotirador. ¿Hay más? Porque estoy viendo. No, ya no. Vale, era ese. Cogedlo. A ver, ¿por dónde? ¿Eh? ¿Dónde vas tú? Espérate. Media vuelta, Leida, vente para acá. Joder, lo que anda, ¿eh? Digo, le sale plaga, le sale plaga. No. Venga, vamos a gastar los 9 tiros de pistola con estos golfos. Tajea sin casco. Vale, fuera. Vale, vamos. ¿Me vais a dejar? Venga, vale, ahora. Ya no se oye nada, o sea que puedo coger las cosas tranquilamente. Munición por ahí. A ver, que estoy dando mucha vuelta. No, me tengo que ir para el otro lado. Que no he terminado de explorar, ¿no? A ver. Y esa gran luz me viene muy bien. No hay nada más por aquí. Mira, una caja ahí. Está un poco oculta. Nada, no he dejado nada. Un rututú. Vale, aquí está nuestro amigo el buhonero. No. Allí está el buhonero. Un poquito más allá. Faltaba por mirar por aquí, a ver. Un rututú. Plaga, ¿no? Mira, lanza garfios, ahí hay algo bueno. Granada. Por aquí no hay nada más. Y no hay munición para coger. Vamos a empezar por aquí, a ver. Mira, lanza garfios. A ver esto. Bien. Balas para el francotirador. No puede ser, tío. No puede ser, tío. Voy a tener que vender algún arma, tío. Porque esto no puede ser, ¿eh? Esto no puede ser. A ver dónde te coloco a ti. Pues ahí y esta con esta. No puedo hacer otra cosa. No puedo hacer otra cosa. Tengo mucha vida, de todas formas. Podría vender los huevos perfectamente. Mira, ahí hay un barril para coger. O sea que allí también me puedo subir. Necesito el maletín SG. Pero ya, ¿eh? Urgente. Eso, munición de pistola. Vale, ahí no ocupa espacio. Continuemos. Acabo, vendo los huevos. Pero si es que tampoco tengo nada que comprar. No hay ninguna arma nueva ni nada. Si es que me interesa casi tener los huevos. Ahí tengo que dar la vuelta. Vamos a coger el tesoro ese. Porque ese lince con sus gemas bien puestas y tal es una pasta, ¿eh? Lo único que tengo que comprar yo creo que será el maletín SG, que es el que es lo que me queda. Espérate. Vamos a hacer hueco tirando una de estas, por ejemplo. Ahí está. Bueno, uso la granada. Y tiramos con la tele. De arriba. Vale. Franco tirado. Vale, fuera. ¿Alguno más? Vale, despejado. Vamos a coger el tesoro. A ver, lanzagarfios por aquí. Vale, ¿por dónde es? ¿Por aquí? ¡Hoy va! ¡Un Tristán! A ver la cabeza donde la tienes. Ahí está. Bien. ¡Anda, mira! Hola, ¿qué tal? Esa cabeza, hombre, esa cabeza. ¿Vamos haciendo hueco? Vamos haciendo hueco. Venga, hay que tirar con la tela un poquito. Que tengo mucha munición, muchas armas y esto, ¿qué? Pues,
Dame el lince. Eso es, el lince dorado. Había algo más, había flechas de esas. Aquí. Arpones. Por aquí puedo tirar. ¡Tarán! Ah, vale, ahí saco al otro lado, ¿no? Vale, útil. Bueno, pues esto está cogido ya. Y tengo que ir para allá. ¿Para allá? ¿A dónde? A ver, espera. Es que a lo mejor no se accede por ahí. ¿Eh? ¿Eso qué es? Vamos. Ah, bueno. Aquí habrá cositas. Sí, tengo que subir por ahí. Vale. Mira, aquí hay algo. Madre mía, me estoy petando. Tengo muchas curas, ¿eh? Tengo que vender los huevos, ¿eh? Lo tengo que hacer espacio en el inventario. Vale, lanzagarfios. A ver dónde me lleva esto. Por aquí. Vale, recuerdo esta zona. Muy puñetera, ¿eh? Muy puñetera esta zona. Recuerdo esta zona, sí. Vale. Mira, un barril. Esto había que romper las torretas y había un tiempo, me acuerdo, sí. Vale, vale, vale. Aquí me va a venir muy bien la ballesta explosiva, ¿eh? Me va a venir muy bien. ¿Qué dice? Sí, el puesto de artillería. Necesito la... Sí, necesito una tarjeta, vale. Cada puesto de artillería necesitaba una tarjeta y con esos puestos de artillería derribabas tú a las torretas. ¿Qué me dices? ¿Que no tengo espacio? Joder. Pues prefiero la granada, sinceramente. Descarto el huevo. Es que los huevos los tenía que haber vendido. ¿Usar? No me cabe nada, tío. No me cabe nada. Y te... No, espérate un momento, espérate un momento. Guarda ese huevo. Guarda ese huevo. Vale, lo he descartado sin querer, ¿no? Vale, genial. ¿O no? Sí, lo he descartado sin querer. Tenía espacio ahí, macho. A ver, munición del francotirador. Aquí tengo que usar mucho el francotirador, ¿eh? Vale, ahí tengo espacio para un objeto nada más. Y ya veo brillar varios. Y ten a mano, porque aquí son muy cabrones, ¿eh? Ahí está la tarjeta que necesito para la torreta. Vale. Hostia, los que vienen. Vale. Tiempo, tío. Me han acribillado. Me tengo que ir de ahí echando leches. Me tengo que ir de ahí echando leches. Echando leches, ¿eh? Vale. Lo bueno es que tengo el huevo ahora, ¿no? Ahora no lo he perdido, ¿no? A ver. No, no lo he perdido. Bueno. Vamos. Eso es. Coloco esto aquí. Ahora tengo espacio. Venga, vamos. Bueno, claro, coger eso. Munición para el francotirador. Munición para tenerla, llevo recargada. Vale, tengo espacio. Bien. Esto es que complicado, tío. Y es que Ida es muy, muy débil, tío. Es muy débil, tío. Y claro, como prácticamente no me están hiriendo, pues no me estoy echando las curas que me aumentan un poco la vitalidad. Vale. Venga. Me tengo que venir aquí, que es donde estoy cubierto. Esto lo paso. Venga, media vuelta. Vale. Aquí estoy cubierto, venga. Vale, perfecto. Vale, tengo que esperar a que dispare. ¿Qué torreta es la que me está tomando las narices? Esa de ahí arriba. ¡Hostia! Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué pasa corriendo? ¿Qué pasa corriendo? Tengo que coger eso como sea. Hay que destruir las torretas ahora. Joder, macho, es que mira, te tocan pum, toda la barra de vida, tío. Te vuela toda la barra de vida, tío. Pues venga, come huevos. Ay. Cabrones, tío, eh. Puñete las torretas, tío. Ahora. Os vais a cagar, cabrones. Os vais a cagar. Pola, pola. Pola que nos vamos a reír. Venga. A tomar por culo. Otra torreta fuera.
mucha munición de francotirador, así que venga, a batir. Encima son de estos cabrones. Vale, vamos a dejar a ese. Esto. ¿Me interesa los ballesteros? Joder. Uno fuera. Hay algunos más por ahí. Hay subido, nada. Venga, eso. Carga, bien. ¿Tú otra vez? Fuera, ya no subes. Vale, voy por ahí alguno más. Vale, ten una mano, mira, pistola a mano. Bien, y esto ahí. De orden aquí, porque si no, nos volvemos locos. El huevo blanco me lo voy a comer, porque es que como me pega una ráfaga de esas, una ametralladora, es que me deja, ya lo habéis visto, una ráfaga te deja en rojo, dos, mueres. Tengo spray aquí, hay que tirar de spray aquí, Vale, esto estaba todo cogido, sí, por ahí, todo bien. Este barril. Vale, venga, pues a subir para arriba. Vale, no es la única torreta que había que activar, ¿eh? Recuerdo que había dos o tres torretas en total por activar. Ahí la roja me la llevo, por supuesto. Lo que pasa es que ahora no tengo con qué combinarla. Sí, sí tengo. Con la amarilla de momento. Ya he encontrado una verde. Vale, una lágrima índigo. A ver aquí. Bueno, estoy petando de munición otra vez. Voy a ir lleno otra vez en el inventario, ¿eh? A los que llevo todas las armas. A ver, eso que ponía lanza Garfield, ¿dónde era? ¿Por aquí? No, tengo que subir, pero me ponía lanza Garfield. A ver, aquí. A ver, ahí hay algo interesante. Mira, la verde, justo lo que buscaba. Te voy a mezclar con esta. Y tú serás la siguiente. Vale. Y lo otro es munición de francotirador. No me cabe. Joder, joder. No, no, tranquilo, se puede, ¿eh? No, es ahí y el huevito aquí. Eso, se puede. Vale. Un puesto de idea. Llave de activación roja. Necesito conseguir la llave de activación roja. ¿Vale? A ver dónde está la llave de activación roja. Por aquí, podría subir, ¿no? Voy con la TEL, ¿no? Vale. Me da igual la munición que haya podido perder al eliminar a esos con el francotirador. Me da absolutamente igual porque es que voy petado en el maletín. Voy hasta arriba, entonces no puedo llevar más. Vale. Pero prefiero quitarme unos cuantos. Venga, vienen. Ballestero. Uy, sí, llevo la pistola. No, la pistola no. Aquí hay que usar la TEL, machote. O machote, mejor dicho. Fuera. A lo menos así. Vale. A ver, me ha dejado el tesorito por aquí. Bien. Por ahí puedo subir. Aquí tengo la verde. Cogerla. Y no la puedo mezclar. Sí, sí puedo con esta. Bien. Venga. Sigamos. Uf, estoy al tope con el inventario, ¿eh? Jamás he ido así tan tope. Y esta no me va a dejar cogerla. Y no me deja metérsela a la pistola, que no. No. Pues esto de momento. Esto de momento. Ahí. No la cojo, la dejo ahí. ¿Qué hay? Más munición de pistola. De momento nada. Munición de pistola la descarto. Ya, si paso por aquí la recojo. A ver, ¿qué tenemos? Sin tonterías, ¿eh? Thank you.
estoy sin munición de la TN, ¿eh? Cuando se acabe, se acaba. A ver, ¿y dónde estará la llave de activación roja? Vale, eso no me importa, bueno, no me ocupa espacio en el inventario. Ahí no hay nada, vale. A ver, amigos, ¿no? Salta. Sí, vale, había uno. Vale, pero espérate, no me interesa. Vamos a usar el escopeta. Vale. Cojo solo la... No tengo espacio. O sí tengo espacio ahora. Sí tengo espacio. Vale. Cambia la pistola, recarga. Vale. Pega un tiro. Vale. Recarga. Tengo que llevar siempre un hueco, es que si no me sale munición de latén, por ejemplo, tengo que cogerla. Vale, me voy. A ver, a estos, ¿con qué les puedo dar? ¿Qué munición me interesa gastar ahora mismo? Me interesa gastar la de escopeta. Aunque tengo bastante... Tengo bastante granadas. Voy a acercar. Ahí. Sin escudo. A ver, ¿qué vas a hacer? La gracia, tirándome el hacha. Y a ti con el francotirador. Vale. Encima el dinamitero. Fuera. ¿Dónde estará la llave de activación roja? No la he visto por ningún lado. Una planta roja. ¿La puedo coger? No tengo. Déjala ahí. Que no tengo espacio, macho. No tengo espacio, tío. Sigo con la escopeta. Es que es lo que me interesa gastar ahora mismo. A ver. Ya estamos con historias. Bueno. Vale, la llave de activación roja está ahí. ¿Podré subir? La pregunta es, ¿puedo subir a esa torre desde aquí? Sí, menos mal. Menos mal. Vale, ¿cómo llego hasta allí? ¡Hola! ¡Qué cebollazo me han pegado! Hay que echarse una de estas. ¿Cómo llego hasta allí? ¿No puedo bajar? ¡No jodas, tío! ¿Me habéis liado? Ah, vale, por ahí. Dale. Ahí. Os vais a cagar ahora. Corretitas. Os vais a cagar. Venga, vamos a reírnos. Esta es de otro tipo. ¡Anda! Esta directamente mete un cebollazo y se lleva la torre por delante. Esto está muy bien. A ver. Tengo alguna torreta por ahí. Ahí es. ¿Ya está? Vale. Podéis venir los que queráis. Vamos a bajar. ¿Me están tirando hachas los golfos? Ah, viene por ahí, vale. Venga. Empieza a rezar. Oye, ¿por dónde tengo que salir a todo esto? Que ya activa la segunda. Vale, tengo que volver para allá, ¿no? Sí, ¿dónde estaba la torreta esa? Arrodíllate, sinvergüenza. Vale, venga, hasta luego, este se va para otro lado. Te voy a matar, sí, si lo que tú digas. Venga, hay que correr, ¿eh? Y tenemos tiempo. Y no recuerdo si voy sobrado de aquí de tiempo o no. Ahí os quedáis. La escopeta me va a ir abriendo camino. Al foso. Salta. Hay que correr, chavales, que me huele que esto va muy justo, de tiempo. Venga. Hay munición ahí. Por aquí debe ser. Ah, pues se va sobradísimo de tiempo, tío. Si se me encargo de ellos. Voy sobradísimo, tío.
Ya no tengo tiempo, ¿puedo volver atrás? No, porque el barco ha desaparecido, literalmente. ¿Habrá quedado alguno por ahí? No. Oye, ¿tesoros y tal? No, no hay nada, vale. Vale, venga, sigamos. Bueno, hay que recuperar un poco aquí, a ver cómo vamos, chavales. Vamos a ver. Claro, es que al haber gastado ya las curas. Munición para el francotirador. Tengo munición para todas las armas menos para la TEN, que es la que más me interesa llevar. Vale, estoy petado otra vez. Bueno, lo que puedo hacer. Tengo que gastar la granada de luz, ¿vale? Estoy petado. Mira, aquí hay un tesorito. Ah, no, no es tesorito, es arpones. ¡Anda! No me caben más, tío. Hostia, esto sí que es una putada, pero grande lo que me acaba de pasar, tío. Esto es una putada. Espérate un momento, espera un momento. Está ahí el tesoro. He visto que hay un buhonero. A lo mejor el buhonero le puedo vender cosas y quitarme historias, tío. Porque no es normal esto. No es normal que no me quepa nada en el inventario. ¿Dónde está el bueno? ¡Ay, qué bien estás! Aquí. Tengo que hacer espacio, tío. A ver si me deja comprar el maletín. No. Porque maletín, llevo el grande, pero no el super grande. Ese me lo daré en el siguiente capítulo. A vender cosas, chavales. Mira, ya me he cansado de los... Mira, la lágrima sí. Vendemos. Los ojos de gato, toma poco. Lo me debe dejar el tesoro por ahí. Vale, el lince dorado le conservo. Hostia, espérate. Estoy gilipollas. ¿Al lince dorado se le ponían los ojos de colores o era otra cosa que había? ¡Ay, qué gilipollas, tío! Lo he vendido, tío. Es al lince dorado, tío. Bueno, pues nada, lo he hecho, está. Es verdad, tío, era el lince, tío. Yo pensando que era... Joder, lo he confundido, tío. Pues nada. Huevo marrón de gallina. Hay que hacer espacio, tío. Fuera, tío. Bueno, de momento, así. Vamos a ver. Vale, ya se ve algo más de espacio porque es que no es normal, tío, esto. No es normal, tío. A ver. Esto hay que colocarlo un poco. Vale, necesitaría poner... Es ahí... Espérate. Es ahí. Bueno, el daño es menor, lo de haber vendido los ojos y el lince por separado. Porque aunque he perdido algo de dinero, es que mirar cómo llevo el inventario. Es que voy petado, tío. No me cabe nada, tío. Y no tengo nada que comprar. O sea que tampoco he perdido mucho, al venderlo por separado. En vez de juntos. Me han dado 3.000 por cada uno. El lince 15.000, me han dado... 6, 9, 24.000. Sí, el lince eran 40. Oh, sí, sí, he perdido algo, pero bueno. Dentro que cabe. Venga, tenemos. Vale, a ver. A ver. No tengo munición de la TEN. Sigo con la escopeta. Espérate un momento, a ver. Vale. La hierba verde la puedo llevar, sí. No tengo... No. A ver. Cogedlo. Venga. Pintámonos de estos. Fuera. Joder, ya estamos otra vez, macho. Ya estamos otra vez. Pues nada, voy a gastar en munición. Mira, sí, puedo gastar munición, de hecho. ¿Qué le puedo...? Ah, pues mira, perfectamente. Vamos a usar un poquito la ballesta, ¿no? Ahora ya tengo que tener 3 huecos libres. Ahora ya, la munición para el francotirador. Toda esta zona es nueva, ¿eh? No pasamos en el juego con ella... Por ella con Leon. Claro, no sé por qué, con el tema de los ojos del lince me he hecho el lío, tío. Pensé que era... Era con otra cosa, tío, no sé. A ver... ¿Te pego un cebollazo? Bueno. Venga, vamos a usar un poco el francotirador. Que tengo ahí 2 tiros por gastar. A ver, ¿dónde estáis? Que no os veo. Ah, ahora sí os he visto. 1 y 2. Ese con plaga. Ahora lo eliminamos con la plaga. Eso es. Vale. Escopeta. Hay uno gruñendo. ¿Dónde está? ¿Estará arriba? Espera. ¿Está arriba el que gruñe? A ver. ¿Dónde está el que gruñe?
Allí brilla algo. Te voy a matar. Viene andando, pero es que no le veo. Ah, debe estar abajo. Vale, ¿estás abajo? Ahí la lleva roja. Bueno, pues nada. Mira, munición para TEN. Genial. Está cerrada, vale. Por aquí no puedo ir. Hay que bajar. Están abajo. ¡Cógelo! ¡Cógelo! Esperar, 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 esperar. Ansiosos. Vale. A ver. A gastar munición como si no hubiera mañana. Vale. Ese. Le tengo a tiro a nuestro amigo. ¿Tiene protección? Ahí no tiene protección. Fuera. ¿Cómo que no lo doy? Pero bueno. ¿Cómo que a ese no le doy, tío? Qué raro, tío, que no le dé. A ese que está protegido, ¿por qué? Es que yo creo que el juego no detecta bien que ahí le puedo dar, tío. A ver, ahora sí. Que lleva dinamita el cabrón. Tengo munición. De escopeta, es que llevo una cantidad de cartuchos, tío. Pero claro, es que para este modo yo diría que casi se necesitan menos cartuchos de escopeta que de otro. ¿Hay aquí algo para coger? Sí. Una lágrima índigo. Que para poder usar la escopeta necesitas que se te echen encima. Vale. Espérate, antes de subir por ahí, había visto. Aquí puedo subir con el lanzagarfios. No, no me dejas. No me dejas tampoco por ahí. Que hay un punto donde puedes usar el lanzagarfios, pero ahí no me deja. Aquí. Vale. ¿Puedo ir a por la planta roja? No. La planta roja la tengo que coger desde allí. Vale. Voy a cambiar a la escopeta. Para gastar un poco de munición. Aunque no lo necesite. Vale. O tiro con la TEN. Es que la TEN está muy bien, macho. No, pero bueno, escopeta, que los tengo encima. Tardo menos así. Y hago espacio además. Munición para TEN. A tope. Hay un Tristán ahí. ¿Le podré dar con el francotirador a través de la rejilla de la puerta? He ahí la cuestión. Bah. Fantástico. Mira, otro. ¡Ey! Cuidado, que ese está blindado. Pero contra la escopeta no blindaje. Que valga, de cerca, chavales. De puñetas. Vale. Venga, tiramos con este. Vale, 600 pelillas. Venga, la planta roja, que no se nos olvide, La planta roja que está ahí. Y accedo a ella desde la escalera. Vale. Vale, vamos a mezclarla. Con la verde esta, y en cuanto salga una amarilla, ya sabéis. Vale, esto no lo traemos para acá, y así lo tenemos un poquito más a bañadete. Ahora me interesa gastar munición de la TEN. Espérate, no. Ay, mejor así.
Muy bien. Vale, según el mapa, el objetivo está... Vale, ya lo veo. Pero voy a coger el tesorito. Que brilla ahí, que no veas. Este es el tesorito que brilla, ¿no? Piedra verde del juicio. Claro, es que esto es lo que yo pensaba que... ¿Se pone esto en el gato? Espérate, que es que ya tengo un lío. En el gato se ponía esto, ¿no? Vale, a ver si me dice algo. Ya no, es que no lo recuerdo, Sí, se ponía esto en el lince dorado. Vale, vale, vale. Vale, pues he hecho entonces una tontería doble. Lo que he hecho con el lince ha sido una tontería doble. Venga, vámonos. Por aquí. Aquí no hay nada. A ver, ¿por dónde venís? Por ahí, vale. Espérate. Esto, para algo está la escopeta. Vale. Tiremos de pistola. A ver, ¿alguno más por ahí? Turru tututu. Vale, justo la hierba amarilla me viene de muerte. Vale. Venga, sigo. Ya sigo latiendo un poco. Espérate un momento, que he abierto esta puerta. Eso es. Ahora está abierta y ya tengo acceso a la otra zona, vale. Venga, vamos a buscar a los tisanes que estén por aquí. ¡Genial, campeón! ¡Genial! Por lo menos me dejan munición de la ten. Vale. A ver, por aquí había algo. Sí, mira. Ya estamos otra vez con los arpones. Ya tenemos otra vez el lío montado con los arpones. A ver. Ahí. Pues hay que gastar 3 disparos de arpón, ¿eh? Pues no puedo llevar tanta munición de arpón. Nada por aquí. A ver si hay tristanes por aquí. Oigo tristanes por ahí. A ver, están ahí abajo los golfos, seguro. Por ahí. Lo de la TEN mejorada es que es una barbaridad, ¿eh? ¿Cómo funde, tío? A ver, la cabeza. Eso, la usamos. Va a estar llenos. ¡Uy, va! ¿Y tú de dónde sales, Tristán? ¿Qué eres, Spiderman o algo así? A volar, Spiderman. Venga. Vamos a dejar que nuestro amigo se acerque. ¿Está frío el suelo? ¿Eh? Fuera. Parece que no hay más. Parece. Vale, por aquí, que en el recuerdo que colí en... Aquí había un cuartito para coger cosas. Granada de luz. Munición de pistola. Ya estamos con el lío otra vez. A ver. Claro, no me deja combinarlo porque aquí no se puede hacer. Hay que recargar fuera. A ver. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Si es que no tengo espacio, chicos. Ya lo estáis viendo. Es que no hay espacio. Tengo que dejar la munición por cojones. Da igual lo que recargue. Si es que voy petado. Munición de pistola. Siempre es la primera que se descarga. Ahora ya sí me la puedo llevar. Y
recargarla y vuelvo a tener el hueco libre. Perfecto. Vale, ¿qué me interesa gastar ahora, chavales? Pues... vale, eso. Y haría un hueco, después la escopeta. Vale, recargo. Y después la escopeta, como hemos dicho. Venga, sigamos. Todo esto lo estoy haciendo porque voy petadísimo, ¿ves? A ver aquí qué hay. Me siento pistola otra vez. Venga, tenemos que impedir el asesinato de Leon. ¿Estamos cerca? Estamos cerca. ¡Eh! ¡Me deja un tesoro! ¡Me deja un tesoro! Shh, quieto. ¿Dónde? Vale, espérate un momento. Tesoro, a ver. Está aquí, justo, además. No, vale, ya sé dónde es. ¿Me he dejado? Claro, pero... espérate, sí, espérate que me he dejado cosas. Vamos para atrás. Vamos para atrás. En la parte de arriba de la escalera. A ver. A ver, yo he venido por ahí. Ahí no había nada. Joder, siempre me equivoco el inventario con el mapa. ¿Hay uno por ahí? O abajo. Abajo de la escalera. A ver. No, pero no puedo acceder. No es aquí. Vamos para allá. ¿Dónde está el puñetero tesoro? A ver, ¿se puede romper esto? Anda, mira, claro, me suponía que se podía romper. A ver si es que hay que dispararlo. Ah, que al romper los cristales ha caído. Vale, la piedra de azul. Que es para el lince, o sea que nada. Vale, y el otro tesoro será la otra piedra que hay. Que está justo pasando la máquina. Me lo he dejado. Me cago en la leche. Vamos a por ello, ¿eh? Me he hecho un lío con el lince, las piedras y Rita. ¿A qué va a ser las cristaleras estas? No. Pues es pasando esta puerta. ¿Dónde me lo he dejado? Aquí me lo he dejado, ¿no? Claro, es que aquí no había llegado a entrar. Leche, claro, por eso. Eso es. Ya estamos con líos. Ya estamos con líos. A ver. Es que no tengo espacio visible, tío. Pues nada, lo primero que se descarta aquí, como siempre digo, es la munición de pistola. Venga. Vale, y ahora cambio la TEM. Perfecto. Recargo la escopeta. Recargo el francotirador, que le pueden entrar dos tiros más. Vale, vamos con la TEM. Que llevo cuatro granadas de luz, ¿eh? Tesorito estará aquí. El otro, ojo, caro. Y le he vendido. ¿Os imagináis que le recompro al. Al Pisha? Le recompro al bueno. No, no se pueden recomprar aquí las cosas. Vale. Y esa puerta comunica. Vale, a ver. Con este hueco. Porque por aquí vino Leon cuando se estrelló con la máquina. La excavadora, sí. Venga, vamos. Ya está todo hecho. Menudo lío me he hecho, no dejo de darle vueltas. Menudo lío me he hecho con las piedras. ¿Puedo llevármela? Sí, vale. Venga, vámonos. Vámonos. Por aquí. Esta zona los guardias son mucho más agresivos, ¿eh? ¿Cómo te ponen? Recuerdo lo de las torretas, tío. Que te funden, ¿eh? Vale, está Leon dándose caña con Krauser. Pues hay que intervenir, chavales. Umbrella. Almost let it slip.
Enough talk. Die, comrade. Ada! Well, if it isn't the bitch in the red dress. Looks like we have the upper hand here. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Leon S. Kennedy, perhaps the most essential part of this mission. This story wouldn't be complete without him and his formidable survival skills. He has what it takes to survive against overwhelming odds. I've seen him do it before. And he's improved since then. Practically a genius, he has smarts and he knows how to use them. On top of that, his service as a government agent has toughened him up. I'll work behind the scenes to make him think he's the primary player here, though it may be naive of me to think that'll be easy. Considering the involvement of both Sadler and Krauser, the possibility of unforeseen problems is there. But I need him in the supporting role for me to achieve my goals. I'll do whatever it takes to keep him in his place and make this all go smoothly. Of course, his role didn't exist at all until a few months ago. Back then, my role was much simpler too. But that was before the president's daughter was abducted and Leon was dispatched alone to find her. Talk about a major script revision. I don't think I need to worry. Leon's been through worse and always comes up smelling like roses. His consistent luck is part of the reason why I have absolute and unshakable faith in my vision of what's in store for him. Bueno chicos, pues hasta aquí el capítulo 4 de Separate Quake. Nos queda un último capítulo con el que cerramos este modo de juego adicional, esta expansión, llamarlo como queráis. Y nada más, por mi parte, mandaros un saludo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos viendo mis vídeos. Y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros. Voy a abrir un guardado nuevo aquí.